Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta naranja en Coajimalpa por presencia de lluvias y vientos fuertes, mientras que 7 delegaciones más permanecen bajo alerta amarilla. Se trata de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Por ello recomendó a la población retirar la basura de las coladeras del interior y exterior del hogar, no cruzar calles con avenidas con corrientes de agua y en caso de utilizar bicicleta, utilizar un impermeable con antirreflejante, así como retirar la basura de coladeras al interior y exterior del hogar, no resguardarse debajo de los árboles y suspender trabajos sobre andamios, con maquinaria u otras estructuras metálicas. En tanto que el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano informó que graniza en Álvaro Obregón y cae lluvia fuerte en Coajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan. En Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Xochimilco y Milpa Alta, la lluvia es ligera. Las precipitaciones han provocado encharcamientos en la carretera libre México-Toluca y San José de los Cedros en la colonia del mismo nombre, así como sobre Vasco de Quiroga y la autopista México-Toluca en la colonia Santa Fe en la delegación Coajimalpa. Mientras que en Camino Viejo Mixcoac y Calzada de las Águilas en la colonia Villa Verdum en la delegación Álvaro Obregón se reporta una bajada de agua. Más noticias en MSN. Barbosa encabeza marcha para reclamar fraude en las elecciones en Puebla. ¿Quién es Daniel Asaf, el hombre que se encargará de coordinar la seguridad de AMLO?